El vicepresidente de la República, Elías Jagua, informó la aprobación por parte del Ejecutivo Nacional de 139 millones de bolívares destinados a la rehabilitación y mantenimiento de las cárceles como parte del plan penitenciario presentado por la ministra Iris Varela. Jagua señaló que con este proyecto buscan la humanización del sistema carcelario. Indicó que en los penales hay que retomar el trabajo para enseñar a los hombres y a las mujeres a recuperar el valor de la vida. Eliminar el retardo procesal, de humanizar las cárceles, de convertirlas en verdaderos centros para la construcción del hombre nuevo. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, dijo que están asumiendo esta problemática como un asunto de Estado. Añadió que en los próximos días darán varios indultos. Nuestro plan estratégico que contempla 5 líneas de acción, todas dirigidas a la atención integral, a la transformación, a evitar un problema del que ustedes, mis queridas compatriotas que se encuentran hoy privadas de libertad, conocen bastante, que es el problema de los retardos procesales. Aquí vinimos a acabar con ese mal. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una visita realizada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques.